Aquesta antiga carnisseria del Raval és des de fa uns mesos el taller i la botiga de la Verónica Casares, una dissenyadora especialitzada en moda gòtic Lolita. Es que siempre me ha gustado más lo gótico y cuando conocí el Lolita era más lo que se decía gòtic Lolita, lo más oscuro y es lo que siempre me había llamado la atención. Y bueno, cuando empecé a estudiar moda, pues me hacía la ropa para mí. También la gente que conocía, así amigos, ¿no?, que te pedían que les hicieras ropa. Y una vez que acabé los estudios, decidí, digamos, hacer ropa por mi cuenta, ¿no?, diseños propios para vender. Aquest és un estil de roba provinent del Japó i que cada vegada està més estesa a casa nostra. Cuando empecé yo en el Lolita, digamos, había poca gente y bueno, era Japón y algunos países, pero poca gente. Pero al paso de los años hay comunidades grandes, aquí en España hay una importante. Tots els models estan dissenyats i cosits per la Verónica Casares, que també fa peces a mida. La seva clientela va des d'adolescents fins a noies de 30 anys, amb gust per la roba inspirada en l'època victoriana. Faldas hasta la rodilla, mucha puntilla, la falda con cancanes voluminosos. Digamos, hacen como antiguamente con los miriñaques, los corsés, pero más suave, sin tanta opresión. Indrolita vol ser a més un espai de trobada per a nous dissenyadors. Per això, en els propers mesos tenen previst organitzar activitats per donar a conèixer la feina de joves creadors.